Queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Nuevamente aquí el profe Grandán para enseñarle una nueva clase de computación. En este caso, vamos a ver los periféricos, de entrada y de salida. En una posterior clase, después vamos a ver qué hay más. Pero mira, aquí tengo un videito para mostrarte y explicarte a medida que va pasando, ¿sí? ¿Qué son los periféricos? Aquí tenemos, por ejemplo, dispositivos de entrada. Tenemos distintos tipos de dispositivos. Los dispositivos de entrada, que como su nombre lo indica, sirven para introducir datos, información a la computadora para su proceso. Los datos se pueden leer en los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central. O sea, básicamente todos... Mira, te damos un ejemplo. Por ejemplo, el teclado. Vos a través del teclado escribís y lo que estás haciendo es introducir los datos hacia la computadora, ¿sí? Todos aquellos periféricos que permiten de una manera u otra el ingreso mediante las teclas, como dijimos recién. Aquí tenemos otro, el mouse. Todo un micrófono, por ejemplo, podría ser una cámara web. Distintos tipos de periféricos que hacen que la información se digitalice e ingrese a la computadora pertenecen a periféricos de entrada. Por ejemplo, mira, aquí tenés un escáner, el que vos pones la fotito e ingresa directamente a la computadora en formato digital. ¿Ves? Mira, tenés un micrófono, si te gusta cantar, armar karaoke y demás, el periférico de entrada es justamente él, ¿sí? Hacemos una linda canción y tenemos un micrófono y salimos a cantar seguramente, ¿sí? Después tenemos otro tipo de periféricos, los periféricos de almacenamiento, que son aquellos que te permiten almacenar los datos en determinados medios. Mira, acá tenemos un montón. Tenemos todos, fíjate bien, ¿cuáles son? Estos son todos de entrada. Observa bien porque después vamos a hacer un ejercicio. Ahora vamos a los dispositivos o periféricos de salida, que son todos aquellos, como la misma palabra te lo dice, los que egresan el dato, o sea, los que sacan el dato de la computadora de una manera u otra. Son un montón también. Después vamos a hacer un ejercicio, por eso yo te pido que mires bien las imágenes para recordarlas después, porque vamos a armar una lista. Mira, los monitores, todos los tipos de monitores, chiquitos, grandes, plasma, TRC, LCD, y bueno, LED, y todo eso son periféricos de salida. Y también, obviamente, la impresora, ¿no? Como vimos anteriormente. Las bocinas, en este caso, se refieren a los parlantes, ¿sí? Parlantes chiquitos, grandes, bueno, básicamente parlantes, auriculares, todo corresponde a periféricos de salida. Bueno, aquí después te voy a dar un ejemplo también, ¿sí? Fíjate, mira, acá tenés proyector, impresora, parlantes, monitor, auriculares, proyector, todo eso son los periféricos que vamos a trabajar. Bien, entonces, como vimos este videito, ahora vamos a la actividad, ¿sí? Que tenemos por aquí, mira. Escribir en el cuaderno una lista, ¿sí? En el cuaderno, en la carpeta, vamos a armar una lista de dos columnas. En la columna izquierda vamos a anotar todos los periféricos de entrada que vos viste en este video. Y en el de la salida vamos a escribirlo en la parte derecha, ¿sí? Dos entonces, izquierda, derecha, los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Después le sacamos una fotito y la enviamos a la dirección del correo del profe, profebrandan@hotmail.com. Recordá que cuando envías tu trabajo tiene que estar el nombre, el apellido, el grado, el turno. ¿Sí, chicos? Bueno, sin más nada que decirles, les mando un beso grandote y nos estamos viendo en la próxima clase. Chau, chau.